Y te digo, vean el bien de la selección. Yo la verdad no le veo sentido el tener a Fernando Hierro y a Puyol. O sea, sinceramente, o sea, no están identificados con México. A lo mejor te pueden traer nuevas ideas, buenas cosas que vivieron ellos en España, ¿no? Indudablemente se habla mucho del fútbol europeo, que es el mejor en el mundo, y te pueden aportar, pero sí no le veo sentido. Rafa, Javier Aguirre, pues están en España, ¿no? Entonces, no sé qué tanto pueden estar atentos, ¿no? A lo que es la selección mexicana, ¿no? Y no sé si le pueda generar muchas dudas a Jimmy Lozano, ¿no? Hay tanta gente que se quiera meter. O sea, no entiendo algunas cosas. Por ejemplo, de Puyol, supuestamente se dedica también a representación de jugadores, entonces también ahí sí no sé si genere conflicto, ¿no? También ese conflicto tema, de intereses, lo mismo de claro. Que hablábamos hace rato, dice Jesse, del tema de justo de Televisa, ¿no? Que no el periodismo y todo esto. Pues yo creo que si dices las elecciones para todos, es para todos, ¿no? O sea, tendrían que, para mi punto claro. de vista, tenían que dar una conferencia de prensa para toda la prensa, no nada más para una televisora, ¿no? Y ahí es donde a mí me molesta eso, ¿no? Que todos buscan sus intereses, ¿no? Y no ven el bien propio. Los proyectos suenan bien, ¿no? Eso de la sub-23. Claro. Pero ahí también hay que exigirle, porque no te sirve de nada desarrollar en la selección estos jugadores si en sus equipos no les dan oportunidades. Entonces, la verdad, es verdad. Han pasado muchas situaciones de que han sido campeones del mundo de la sub-17 y lo hemos hablado quién sabe cuántas veces y se pierden en el camino porque no tienen oportunidades en los clubes. Entonces, le tendrías que exigir a la federación, bueno, a la Liga MX, que redujeran la cantidad de extranjeros y darle más oportunidad al jugador mexicano. Ahora, Zurdo, ¿cómo visualizas esta interacción entre el consejo y el cuerpo técnico de Jaime Lozano? O sea, tú ves que Rafa Márquez le va a decir, oye, Jaime, tienes que gestionar así el vestidor. O Ricardo Lavolpe, que cabe mencionar, dijo, yo no he firmado nada, yo no sé qué voy a hacer, yo tengo que saber cómo juega Jimmy, cuántos sistemas tiene, quién va a poner. O sea, ¿cómo visualizas esta interacción? Porque si yo me pongo en los zapatos de Jaime y voy a tener que estarle rindiendo cuentas a todas estas personas, o tener que interactuar con ellos, me resulta un poco, primero, incómodo y medio complicado. Zurdo, ¿cómo lo ves? Bueno, como te decía anteriormente, lo del Consejo de Expertos lo entiendo poco desde el momento que hay tres fuera de México, aunque conozca al México como Rafa y el Vasco. Lo otro, si el Consejo de Expertos, su trabajo es hablar con Duilio Davino y que Duilio Davino filtre todo eso y lo que le diga el Consejo de Expertos, Duilio Davino lo pueda hablar solo con Jimmy Lozano, me parece que puede tener algún punto de vista productivo o positivo. Ahora, si el Consejo de Expertos va a hablar directamente con Jimmy Lozano, lo van a enloquecer, porque todos ven el fútbol de manera diferente, todos tienen su librito, todos creen o todos les puede gustar más un jugador que otro. Entonces, el entrenador de fútbol en eso no te encuentro el adjetivo para decirlo, pero es muy celoso de su trabajo. Es celoso. ¿No? Es celoso, no le gusta. Por ejemplo, Pep Guardiola siempre dice, yo no entiendo a los futbolistas retirados o a los entrenadores que salen en televisión criticando a los jugadores y pegándole porque se olvidan cuando estuvieron en su lugar. Nosotros ahora estamos de este lado y tratamos de hablarlo con respeto, por supuesto, lo de los jugadores. Pero a un entrenador no le gusta que salga un entrenador públicamente a decir lo que tenía que haber hecho, porque eso le está diciendo al público que conoce poco de tácticas, que conoce poco de estrategias o de técnicas, le está diciendo que este entrenador no sabe, porque si sale, por darte un ejemplo, el Vasco Aguirre, que no lo va a hacer, pero si sale y dice, no tenía que haber puesto ahí al Tecatito Corona, tenía que haber puesto al Chucky Lozano por derecha, por darte un ejemplo, a Lozano no le va a gustar, porque a Jimmy Lozano, porque va a decir, bueno, entonces me está tirando toda la gente encima el Vasco, y es un ejemplo, no digo que eso vaya a pasar. Si lo filtran con Duilio Davino y le dicen a Davino, no, mirá, este partido capaz que no era para línea de cuatro, era para jugar con tres atrás, y él después lo conversa con Lozano, quizá pueda tener cosas productivas. Pero todos conocemos el ambiente del fútbol, al entrenador no le gusta que le vengan a decir de afuera lo que tiene que hacer.
Qué difícil situación, porque creo que son buenas intenciones, creo que son buenos proyectos, pero como decimos en México, del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo me pregunto cómo van a generar de aquí al 2026 70 jugadores de nivel de selección nacional. Si no se ha podido hacer en tantos años atrás, creo que hay muchas raíces bien amarradas en el fútbol mexicano que se tienen que cortar y que difícilmente se van a cortar. Para terminar el tema y rápidamente les pregunto, ¿qué tiene que suceder para que Jaime Lozano tenga éxito con la selección nacional, emperador? De manera simple, para el aficionado, que no entendemos mucho todo esto, ¿qué tiene que suceder para que Jaime pueda tener cierto éxito con la selección nacional? No, bueno, número uno, lo deportivo, lógico, ya él tiene una idea de cómo jugar, ¿no? Y creo que la transmitió bien en la Copa Oro, entonces yo le daría seguimiento. La base también importante de los jugadores actuales, ¿no? O sea, definirla bien, ¿no? Ya si viene saliendo un nuevo jugador, un jugador que demuestre cosas importantes, pues lo vas tomando en cuenta, ¿no? Y yo creo que todo eso de gestionar el grupo, el apoyo de los directivos es indudablemente importante, lo que decía, la exigencia de que te presten los jugadores, porque mira, a mí claro, me tocó estar mucho tiempo y los equipos siempre ven sus intereses, no quieren prestar a los jugadores, entonces se vuelve un tema complicado, el tema de, lo hemos hablado también, de conseguir partidos importantes, que lo están haciendo, ¿no? Porque no va a haber eliminatorias, el único compromiso fuerte va a ser la Copa América. Entonces, todo eso tienes que planearlo y por eso insisto, ¿no? Tanta gente, yo creo que tendría que agarrarlo mejor y no volverse un problema, ¿no? De tanta gente que va a opinar. Claro, Jesse, continúan los llamados partidos moleros para la selección nacional. Ahora, ¿cómo es Jaime? ¿Lo vamos a apoyar o también se va a seguir criticando? ¿Qué necesitamos hacer desde los medios para sumarnos a este proyecto en pro de que a la selección mexicana le vaya bien? Digo, ese tema de partidos moleros, sí seguir exigiendo, ¿no? De la parte de, en cuanto a aficionado y en cuanto a periodistas, buscar, si se quiere que el fútbol mexicano siga creciendo, que la selección mexicana tenga un nivel, tienes que buscar rivales que realmente le puedan exigir tener un buen nivel. Ahora Jimmy Lozano, así de manera práctica, es dejarlo trabajar, ser coherente en las convocatorias, porque hemos visto que a lo mejor un jugador es de momento, si está pasándola muy bien, si tienes un jugador que te ha rendido, seguirle dando confianza en ese sentido, creo yo, y sí, contar con el apoyo de las directivas y de los dueños, de poder seleccionar o convocar a esos jugadores, más allá de que sean partidos moleros y no sean fecha FIFA, para que él pueda tener ese tiempo para poder seguir planteando su idea de juego, porque tener las selecciones es muy poco tiempo de trabajo, entonces tratar de sacarle todo el provecho al tiempo que tenga para jugar con la selección. Copa América, Zurdo, los resultados son importantes y será una prueba dura para el seleccionado mexicano. Se tiene que dar tanta importancia al resultado en Copa América, ¿o habrá que tenerlo como un torneo parte del proceso ahora que lo toma Jimmy? Para mí la Copa América va a ser clave, porque al no tener eliminatorias y sacándolo de los partidos moleros o amistosos, si Jaime Lozano, por la manera que lo han manejado los directivos, si Jaime Lozano no tiene una buena Copa América, no va a llegar al Mundial 2026. Me parece que eso como lo han manejado, todo te da a entender eso, porque es el torneo importante que tienes, no tenés eliminatoria, no vas a jugar contra los equipos de la zona, ya estás clasificado. Si no tenés buena Copa América con Brasil, Argentina, Uruguay, bueno, con los que vengan de Sudamérica, más los otros que clasifiquen de CONCACAF, van a decir, vieron, no está listo para el Mundial, vamos a tener que traer un técnico de más nombre o experiencia. Sí, estoy con Alvarito. No, pero no puede ser, ¿sí? ¿Qué pasa, Mariano, si no pasan de la fase de grupos, no? Por ahí se te complica, ¿no? Y te tocan rivales porque en Sudamérica, pues indudablemente han crecido, ¿no? Aunque México, en las veces que participó en la Copa América, lo hizo bien, entre comillas, en algunas ocasiones, ¿eh? Porque, ojo, las últimas veces fue un desastre, ¿no? Lo que le pasó a Juan Carlos Osorio, se, ¿no? Se mandó un equipo B, ¿no? Ah, bueno, pero sí, no, eso, ese, pero con, fue un con desastre. Osorio. Finalmente, no, o sea, fue Luis Fernando Tena, me acuerdo, y fue un desastre, y le echaron toda la culpa a Luis Fernando Tena, pero no dijeron que no le prestaron jugadores, que, bueno, X, ¿no? Ahora, sí, con Juan Carlos Osorio fue un desastre, no lo cesaron, lo aguantaron, pero ¿qué pasa? No pasó nada, Lozano, claro.
si con Jimmy en la fase de grupos no avanza, a ver, yo creo que se van a prender las alarmas y todo el mundo lo va a querer quitar, ¿no? De la selección. Por eso está en riesgo, pero todavía eso. Yo no les creo tanto a los directivos, formas, ¿no?, que sea un proceso largo, ¿eh? Ojalá claro. sea así. Ojalá. Yo sería de la idea de seguir apoyando, Jesse, porque coincido contigo. Las formas es lo importante en este nuevo proceso, ¿no? Rápido, antes de irnos a la pausa. ¿Del consejo de expertos no saldrá el entrenador para el mundial? No. ¡Epa! Yo no quería ir ahí, zurdo, pero me huele raro. Me huele raro. Ay, ay, ay. Bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí porque luego me revientan en redes sociales. Vamos a hacer otra pequeña pausa acá en el entretiempo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.